Dale. A ver, entonces la... Bueno, ya veo que tenemos varios compañeros ahí conectados. No sé si podamos iniciar más. Lo veo por el tiempo que tenemos propuesto. Y antes que nada, una disculpa por el atraso, que no habíamos considerado una reunión de este lado también nosotros. Hola, buenos días. Sí, Buenos días. podemos iniciar, por favor. Ok, vamos a empezar. La intención, hola, buenos días a todos. Mi nombre es José Ángeles. Al final de cuentas, ya de ustedes muchos algunos me conocen, algunos creo que nada más por la parte de telefonía o la parte de mensajería, ¿no? Toda la parte de dirección en la parte de Shock México, aquí en Querétaro. Y vamos, la intención de esta, el objetivo de esta plática rápida es que también conozcamos un poquito a fondo. Me han comentado que, bueno, ya estamos identificando alguna serie de que tenemos muchas incidencias por parte de ustedes o dudas o comentarios dentro del grupo de WhatsApp. Entonces, la intención del objetivo de la plática, pues, es un poquito dar una introducción a todo lo que es la plataforma en sí. A lo mejor ya ustedes ya la utilizan, no es tanto, es una propiamente una capacitación, pero sí podemos aclarar puntos rápidos, identificar cuáles son sus necesidades y en su momento dado que nos puedan llegar a hacer las solicitudes necesarias para poder hacer algo adicional o configurar algo adicional que ustedes vayan necesitando. Algo me habían comentado también en parte de lo que es los reportes para efecto de estar presentando o estar obteniendo algún tipo de información que ustedes requieren, pues estar presentando a la parte de sus directores o de las gerencias. Entonces, partimos de esa fase. El día de hoy teníamos pensado platicar un poquito de recursos humanos. No sé si estamos en el mismo entendido. Sí, Correcto. y de la parte de recursos humanos de reclutamiento. Ok, entonces, bueno, vamos a pasar y voy a compartirles lo que es Arcarios. Ahí ya deben estar viendo mi pantalla de lo que es el Arcarios que yo tengo ahorita. Sí. Dale, bueno, dentro de esta fase también me han comentado que, bueno, tenemos nuevos compañeros y todo eso. Entonces, cuando tengan alguna duda, pues, bueno, me pueden interrumpir para ir aclarando algunas cosas. Yo me voy un poquito rápido, puesto que tengo el entendido que ya más o menos todos estamos utilizando Arcarios y todos tienen ya su cuenta activa y dentro de los procedimientos que, bueno, realizando los procesos dentro del sistema que les corresponda, ¿no? Dentro de Arcarios tenemos las funcionalidades de que, bueno, el sistema es modular y tiene una N cantidad de módulos que se van adaptando conforme a la actividad a la que se está desarrollando la empresa. En el caso específico de ustedes, tenemos en tu DRH hay dos vertientes: la de la parte de gestión, que es donde todo lo que conocemos como recursos humanos, y la parte de lo que es nóminas, la cual ahorita no llevamos con ustedes. Y hay un tercer punto aquí que es la parte de reclutamiento. Dentro de la parte de, vamos a hacerlo un poquito guiándonos por el proceso, el flujo de trabajo que ustedes gestionan. Vamos a empezar ahora sí que parte de esto con la parte de lo que es en este caso calidad y lo que son los formularios. Dentro de los formularios tenemos lo que ustedes normalmente utilizan para poder hacer o estar iniciando lo que es un proceso. En este caso, una entrada que es el F012, que es el más que más identifica hoy en día, que es con el cual ustedes o parte de su equipo hace una solicitud de personal para poder hacer el reclutamiento o disparar el reclutamiento correspondiente. Dentro de Arcarios tenemos una N cantidad de formularios que se van adaptando, pues así que dependiendo las características y datos que vayan ustedes necesitando. Pregunta aquí antes que otra cosa, ¿ven mi pantalla y se ve correctamente? ¿La alcanzan a ver todos bien? Sí. Ok. Dentro del formulario tenemos una serie, están viendo ahorita la configuración de todo lo que son las preguntas que ustedes tienen hoy activas dentro del sistema, ¿no?
el tipo de requerimiento, la fecha, nombre del solicitante, el proyecto, el puesto, departamento, presentarse con, etcétera, etcétera. Entonces aquí tenemos 43 posibilidades de preguntas que estamos haciendo dentro del mismo sistema. Entonces se van haciendo. ¿Esto qué les lleva? A que en cierto momento dado podemos agregar más información al F012 o retirar cierta información. Aquí lo que cabe mencionar es que en cierto momento dado, si alteramos algún formulario, el historial puede llegarse a cambiar o a modificar. A veces lo que recomendamos en estos casos es generar una versión adicional. Por ejemplo, ustedes cuando ven y ejecutan una de estas partes, prácticamente lo que vemos es esto. Sale aquí ya está todo el formulario ejecutándose. Entonces, toda esta información hoy en día es la que hoy tienen. Si en cierto momento dado tuviesen la necesidad de requerir más información, o a lo mejor alguna información puede ser que está obsoleta y no la requieran más, podemos llegar a retirarla. Aquí lo igual, como les digo, lo ideal y lo que recomendamos a veces es esta F012 que tienen. Si en el caso de que pudieran llegar a querer cambiar algo, pues a lo mejor sería la F012.1, versión A, etcétera, para efecto de que todo lo que se hizo con F012 original se quede almacenado dentro de un listado y partemos del otro. ¿Por qué? Porque van a hacer catálogos diferentes en cuestiones de preguntas, y si tenemos un F012 actualizado, a lo mejor no podríamos ya ver los F012 anteriores. ¿Vale? Entonces, cabe destacar esa partecita. Aquí todos los datos se van capturando con respecto. La idea es que también todos los datos se estén capturando. Tipo, tenemos las opciones para poder hacer reemplazo, nuevo ingreso, incremento de plantilla. Tenemos la fecha, tenemos el nombre, que es en este caso, escribimos quién es alguien, para qué proyecto, deben haber proyectos activos, qué puesto, si es en el caso, ustedes ya tienen una N cantidad de puestos dentro del sistema, habría que identificar si este puesto ya se va adaptando o se tiene que estar generando algún nuevo puesto. Entonces, director, aquí lo tenemos ya también, a lo mejor aquí tenemos director comercial, para qué departamento se va, supervisión, etcétera. Y así se va llenando todo el resto de la información. Ya cuando se termina, pues lo que tenemos que estar haciendo es guardando el formulario, y posteriormente a todo esto se va dando lo que es un cambio de estatus. Esos cambios de estatus son los que dan la pauta para dar un seguimiento al proceso de sus F012. Aquí es donde sí ya ustedes son un poquito más expertos, no me acuerdo de todos los procesos, pero el sistema lo ponía como generado. Si no mal recuerdo, alguien lo revisaba, luego alguien lo autorizaba, alguien lo liberaba y no me acuerdo cuáles más por ahí tenemos. Yo, una duda, que ahorita estás mencionando el tema de los puestos. Recuerdo igual que en el chat una de las solicitudes era precisamente, no sé si en esta vista o en qué apartado, Monse, querías ver los puestos y que no se veían completos. Ah, ya. Sí fue una solicitud que en cierto momento dado hicieron ahí por soporte. Ahí, bueno, es a veces complejo la situación en la cual se nos vamos desarrollando y cómo nos vamos adaptando dentro del sistema. Si ustedes en cierto momento dado me dicen, oye, este botón de aquí abajo está azul, pero yo lo quiero rojo, pues hay situaciones en las cuales no lo podemos llegar a cambiar porque el sistema está de cierta manera adaptado y ya establecido en cuestiones de diseño y en cuestiones de tamaños. Si ustedes, por ejemplo, a lo mejor puedo decir aquí puestos, yo te lo voy a dar todos, y pues relativamente tiene descripciones un poco cortas, pero aquí ya mesa de inspección por porta engranes, ya está un poquito más largo. Residente de control de calidad de obra ya está un poquito más amplio. Acá tienes auxiliar para toma, incluso ya no se ve. Entonces, en estos casos, a veces sí, Arcadio sí le dice, aquí está la información, pero si ya no se ve, es que bueno, si ya excedieron el límite. El sistema en cierto momento no hay límites en ciertos datos para poder capturarlos. Más sin embargo, para la organización de la información dentro de, si se puede, si está restringido, podemos ir. La ventana por default sale así.
Entonces, si queremos ver todo en estos casos, pues sí tenemos que estar haciendo esto para que se vea, pero realmente a nivel diseño ya se empieza a ver incorrecto porque ya se crecieron las cosas no proporcionales, ¿no? Entonces, en esos casos sí les pediría en su momento dado que pues, que nos tengan un poquito de aceptación por esos lados para efecto de poderlos trabajar y ver la posibilidad de poder hacer una reorganización, porque en cierto momento dado algunos componentes ya están diseñados de esa manera, ¿no? Si no me equivoco, la parte del empleado, aquí utilicé el comando control E, que abre la ventana de empleados. Ajá, que esa ventana de empleados es lo mismo que si nos vamos a RH gestión y de acá nos vamos a empleado. Entonces, con control E, E de empleado, se abre rápidamente también esta ventana. Y aquí está el puesto. Entonces, obvio, no van a ver los puestos completos. Por ahí les comentamos, en cierto momento dado, debieron haber retroalimentado que pudieran hacer una actualización del sistema. En este caso, lo que hicimos fue reorganizar los componentes aquí para que se pudiera ver el puesto de manera completa. Entonces, el puesto, en este caso, yo no he actualizado mi equipo, se debería de poder estar viendo por la parte de acá arriba. O sea, muchos de estos componentes se pasaron al lado derecho y se van a poder, más bien se les redimensionó un poquito el tamaño para que estén más largos o más anchos y se puedan llegar a visualizar. Cuando hacemos esto, ¿qué es lo que les pedimos? Que nos vayamos aquí en opciones, le digamos actualiza, revisar actualizaciones, le decimos que sí. Y aquí hay dos procesos. Normalmente cuando hay archivos empieza a trabajar estas partes de porcentajes y empieza a descargar una N cantidad de archivos que se ven acá. En este caso ahorita está descargando la librería de recursos humanos que fue la que se modificó y es con la que estamos trabajando, se modificó y la que estaría causando cambios dentro del sistema. Y siempre en este caso cuando hay archivos se les va a pedir reiniciar. Reinician y ya Arcario debe contener los nuevos cambios dentro de los módulos que correspondan. Posiblemente ahorita hubo un cambio en compras y ustedes no ven compras, entonces no va a pasar absolutamente nada. Y esa es la situación. En este caso, si ahorita actualizan su Arcario, si ven esa parte, ya deberían de estar viendo al reiniciar el sistema que los componentes de puesto, si no me acuerdo, la clasificación, departamento, puesto, sucursal y grado de escolaridad se cambiaron al lado derecho. ¿Para qué? Para poderlos hacer más grandes. Creo que con eso se resuelve su problema. En ese caso sí pudimos hacer la evaluación y procedimos a hacer el cambio, ¿vale? Sí, con la actualización sí cambio, gracias. Entonces, bueno, este es un tema que, bueno, a veces es un tema de debate a veces para con los clientes, para que a veces no podemos una disculpa grandísima, pero no podemos hacer cambios en algunas ventanas. Algunas ventanas sí podemos llegar a procesar algunos efectos, cambios, hacerlos más grandes, más chiquitos posiblemente, y otros cambios no. Vale, eso es en cuestiones acá de lo de recursos humanos. Wow. ¿Aquí tienen algún tema o algo que podamos platicar así entre todos con respecto a lo que son los formularios y el diseño del formulario? Iván, de acuerdo a tus necesidades, ¿qué nos podrías retroalimentar? No, de hecho, voy a hacer una solicitud para la modificación del formulario F012, pero pues me quedó claro que se tendría que hacer una segunda versión. Entonces, nada más para realizar esta solicitud, ¿lo podríamos hacer directamente en el chat de comunicación que tenemos por medio de WhatsApp? ¿O cómo es que yo solicitaría esa modificación? Ahora, dentro de nuestros procesos, incluso también estábamos atacando unas partes en la parte de nuestras pláticas de ISO y precisamente, bueno, hay ciertos protocolos o procedimientos que debemos estar acatando cuando se hace una ayuda, que normalmente la que tratamos de hacerla por medio de WhatsApp para que la comunicación sea lo más rápida y ágil posible. Y la otra es cuando sigue el servicio o la solicitud que están requiriendo, pues ya requiere de otro tipo de nivel y que va a llevar otro trabajo por nuestro lado, ¿no? Entonces, en este caso, sí, lo necesitamos que nos lo manden por correo. Al área de soporte también, en soporte@arcariocrp.com, ahí nos mandan lo que vamos a necesitar, lo que están solicitando, en este caso, tratando de
poner a lo mejor incluso un ejemplo o tratando de describir lo que más se pueda. En cierto momento dado, si no comprendemos o aterrizamos bien la idea que nos quieren transmitir, lo que hacemos es que también les proponemos una conferencia o una llamada para que nos expliquen y veamos bien a ciencia cierta qué es lo que necesitan, qué cambios se requieren y proceder a realizar la el trabajo, ¿no? Prácticamente, si vamos a necesitar una EP012 adicional, pues habría que ver la forma en cómo les podemos estar ayudando. O sea, prácticamente todo es dentro del mismo sistema de aquellos, no se hace ningún desarrollo adicional, simplemente les podremos estar ayudando en generar las nuevas preguntas y todo eso para que ya ustedes lo puedan empezar a trabajar. Ahora bien, este formulario sería adicional al EP012 existente, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que te tendrían que estar dando permisos a este nuevo formulario para todos los usuarios que lo estarían utilizando. Y podríamos quitar el formulario anterior, ¿no? Para que ya no sigan utilizando, pues, el que ya no está actualizado. El problema es tu historial. Si tú quieres ver un formulario o algo así de fechas pasadas o algo así, ya no podrías verlo. En cuestiones de permisos, y si lo quitamos igual a Monse, se lo quitamos, pues va a haber nada más el nuevo, la versión 2, por decir algo, ¿no? Y ya no va a poder utilizar la otra más. Sin embargo, dentro del sistema va a coexistir todavía la versión original. Ah, ok, entiendo. Sí, pero nada más sería para que ya el personal que tenga que realizar un EP012 no utilice la versión anterior, sino el actual. Exactamente. Sí, ahí se le retiran los permisos sobre la anterior para que nada más vea la nueva. Ok, me parece perfecto. Sí, entonces enviaríamos la solicitud por medio de correo electrónico, como me lo acabas de mencionar. Ok, vale, perfecto. Dale. Entonces, bueno, esa, ahora sí, bueno, está retroalimentándose también. Recuerden que Arcarius tiene versión en versión desktop y la versión en la plataforma web. Y, bueno, los formularios, todo esto lo creamos mucho en la versión desktop. Y ya el llenado del formulario como tal, bueno, puede ser en ambas versiones. Normalmente creo que, si no mal recuerdo ustedes, creo que la mayor parte la llenan en la web, ¿cierto? Ok. Ahora bien, es correcto. Una vez que tienen ustedes su formulario y este formulario pasa por una N cantidad de protocolos de autorizaciones o revisiones, hay un estatus que no me acuerdo cuál, ustedes pueden confirmármelo, es cuando el formulario se activa y se registra dentro de nuestro listado de reclutamiento, que es en la parte del registro. Que eso ustedes lo conocen con el M004, o listado de posiciones, si no mal recuerdo. Y entonces todo eso. Entonces, cada vez que hagamos un formulario F012 y lo llenan, le cambian, lo guardan, le cambian el estatus y en su momento creo que lo autorizan. En cuanto está autorizado, es cuando va y se registra automáticamente aquí. Incluso en la parte de este lado, acá nos vemos en observaciones que este registro se generó desde el F012 con el folio 6229. Entonces, esto pasa para acá de manera directa. No hay que hacer ningún registro de este lado, aunque se puede hacer manual. Y a partir de aquí es donde tenemos todas nuestras solicitudes de, pues, por cubrir en cuestiones de reclutamiento. Dentro de esta fase, pues, tenemos quién lo estuvo solicitando, para qué cliente, para qué proyecto, si está cerrado. Normalmente todos los que no están por default ahorita deben estar cerrados sin la palomita o de manera falsa, podemos decirlo. Y aquí en la parte inferior hay un botón, un checkbox que dice cerrado. Si le ponemos cerrado, bueno, nos va a colocar todo lo de la vida y el historial que hay dentro de esto. Para lo cual recomendamos que en esta sección de aquí abajo podamos colocar el nombre del cliente, del proyecto, para poderse filtrar y poderlo localizar mucho más rápido y que la información que nos saca, pues, sea más visible o lo que estamos necesitando de manera adecuada. Toda esta información se va dando un seguimiento. Aquí veo que nada más hay cantidades 1. Pues bueno, vamos a utilizar el primero que dice, para el proyecto de IPS reclutamiento, están solicitando un operador de producción.
Esto se solicitó el 2 de octubre del 2023, entonces a la fecha lleva 123 días transcurridos desde aquella fecha hasta esta fecha. Entonces esto quiere decir que tenemos 123 días de retraso para poder estar cubriendo esta vacante, ¿no? ¿Cómo se cubre la vacante o cómo se va cerrando? Una vez que tenemos este puesto seleccionado, ponemos personal reclutado en la parte inferior y aquí es donde vamos registrando a nuestro personal que hemos estado reclutando. No necesariamente va a ser el personal que ya cubre la vacante. Aquí se da el registro, puede haber 3, 4, 5 prospectos. Te da todos sus datos y posteriormente con respecto a las evaluaciones es cómo se identifica o se selecciona la persona que va a ser, que va a cubrir dicho puesto, ¿no? Vamos a trabajarlo aquí, pongámosle José Ángeles, mi teléfono. ¿Cómo me llegó? No sé, vi un folleto. ¿Vale? Ya tenemos el empleado guardado y bueno, es donde le podemos dar seguimiento. Ya si lo cerramos, ya van a ver que tenemos a José Ángeles aquí. Este registro no provoca que en su momento dado mi cantidad se vea afectada en cuestiones de las solicitudes. Aquí podemos dar de alta a otro, podemos dar de alta a Sebastián. Vale, anuncio y bueno. Vale, ya tenemos a dos candidatos para poder estar cubriendo el puesto, más sin embargo, no todos ellos van a ser contratados, puesto que la cantidad es únicamente uno. Pero si abrimos alguno de ellos, aquí podemos tener una opción a poder estar haciendo exámenes de conocimientos, doping, auditivos, destreza, etcétera, que en su momento dado, hace tiempo, se nos proporcionaron todas estas descripciones aquí para poderlos irlos contemplando y en su momento dado estar colocando alguna valorización en cuestiones de que algunos exámenes de estos se hayan aplicado. Posteriormente de todo esto, es como digamos el procedimiento de reclutamiento. Si ya se llega y se da un seguimiento, bueno, podemos ir cambiando de estatus. ¿Sabes qué? Ahora está en evaluación. Podemos colocar alguna información adicional. Dale, aceptar. Dale, cambio correcto. Aquí está el estatus y ya está en evaluación. Si cerramos acá las ventanas, bueno, aquí están los estatus correspondientes de cada uno y ya vemos que José Luis está en evaluación y Sebastián únicamente está en recepción. Y posteriormente así se le va dando seguimiento. Dentro de la parte de documentos, aquí pueden almacenar documentos adicionales para efecto de poder ir haciendo la selección y que alguien más pueda llegar a ver algo. Entonces, si alguien está haciendo la captura de información o el reclutamiento a primera instancia, pues puede decir, a lo mejor te pide, ¿sabes qué? Dame una constancia fiscal o dame tu INE o un comprobante de domicilio inicial y yo lo subo para que el siguiente persona que esté revisando sí puedo ver información de algún documento que ya se haya subido. Y aquí vemos el historial de estatus, ¿no? ¿Quién lo puso en recepción? Todo lo quien lo capturó, quien lo está evaluando. Y esas partes, ¿no? Y ya conforme vamos haciendo toda esa información, aquí hay un punto importante en la parte de contratación. En la parte de contratación ahorita no lo doy, porque si eso lo doy, el sistema va a provocar que le reste una unidad a nuestro conteo de cantidad de acá atrás. En cuanto yo pongo a una persona en estatus de contratación, automáticamente el sistema aquí le resta uno, detecta que es cero
y en ese momento dado cierra la solicitud del M004. ¿Vale? Adicionalmente, si necesitamos cerrar alguna, la seleccionamos y damos clic con el botón cerrar para efecto de que se cierre. A lo mejor ya podemos hacer alguna solicitud que ya está muy atrasada, por ejemplo esta, que realmente a lo mejor ya no está activa, y o que el cliente no la rechazó, ya se concluyó, etcétera, y la cerramos de manera manual. Hasta aquí, no sé si tengan alguna duda, comentario. Yo nuevamente soy Iván. Nada más, con respecto a actualizaciones o cambios en este reclutamiento, igual la solicitud tendría que ser por medio de correo electrónico, ¿correcto? Es correcto. Ya que hay partes del proceso o procedimientos que quisiéramos quitar y actualizar, como los medios de reclutamiento, etcétera, etcétera. Hay cosas ya obsoletas que queremos quitar e implementar y agregar cosas nuevas. Ok, vale. Sí, en cuestiones de lo que son catálogos, ahí no hay ningún problema. Podemos hacer la solicitud y a lo mejor te dices dentro de la parte de aquí de los orígenes. Este es un catálogo, entonces en cualquier momento, o sea, esta vez que el catálogo de origen en cuestiones del personal de reclutamiento, igual aquí es muy importante que digan, ¿sabes qué? Dame un recorte de esta imagen para ubicar yo rápidamente dónde queremos que estemos haciendo el cambio en cuestiones de información. Y sabes que ya el folleto, quítamelo, ya no usamos folletos, ¿no? Ahora usamos Instagram. Entonces aquí no tenemos a Instagram, ¿tá? Agrégame, cámbiame folleto y ahora ponme Instagram. En cierto momento dado, hay algunos datos que no se podrían llegar a quitar también por el uso de que se le ha dado en el historial. Entonces, digo, no te puedo quitar folleto porque hace muchas veces en el historial pues había N cantidad de datos o se hicieron N cantidad de registros que todos fueron por folleto. Entonces, no te lo puedo quitar, más bien te estoy agregando ahora las nuevas opciones que tienen. ¿Vale? Ok, perfecto. Ok, entonces esa es la parte de lo que es el registro, de lo que son los personales o la parte de reclutamiento en cuestiones de las solicitudes que provienen del F012. Pues una vez que ya se han estado contratando y se les da seguimiento, todo lo que tendríamos que estar haciendo ahora sí es empezar a capturar su información dentro del área de recursos, de recursos humanos. Con control E, acuérdense, abro la ventana de empleados. Aquí puede llegar a haber un error, bueno, no es un error, es un mensaje de advertencia, podemos decirlo, que te dice que la librería no se ha encargado de manera correcta. Si le sale ese mensaje es porque su computador en cierto momento o no puede tener una cámara activa o no está reconociéndose por arcarios. ¿Esto por qué? Porque aquí hay un momento dado en que aquí en identificación podemos activar la cámara web de nuestra tab, de nuestra computadora para tomar una imagen. Esto es muy válido en algunas empresas que la utilizan para efectos de sus empleados, que le capturan la imagen y de manera inmediata la mandan a imprimir. Incluso creo que ustedes tienen toda esa modalidad también. ¿Sale? Pues bueno, una vez que estamos dentro de esta ventana, pues es prácticamente capturar la información del catálogo, pues así que del empleado. Es varia información, incluso muchas de ustedes la ocupan. Creo que ustedes son una de las empresas que más ocupan esta vez estas ventanas y a la que más le meten información. Entonces, toda esta parte está genial, ¿no? Entonces, bueno, todos los identificadores o etiquetas marcan de manera muy clara qué es lo que se tiene que estar capturando dentro de cada una de las casillas o estar seleccionando alguna de las opciones que tenemos en los cuadros de lista. Una vez que tenemos toda esta información aquí, vamos a ver a quién la atinamos, a Diego Gómez, tenemos un código que es, este código es externo, ustedes le pueden dar un seguimiento del código que ustedes quieran estarle asignando, siempre y cuando este código no se pueda repetir dentro del sistema y demás, ¿no? Este dato es importante, por ahí he echado algunas fases en cuestiones de seguridad o de asignaciones de permisos dentro del sistema, que dice que de repente un usuario no puede entrar y no puede entrar. Si ustedes lo dan de baja, por ejemplo, ahorita Diego, si tuviese una cuenta dentro de Arcarios y está dado de baja, ya no va a poder entrar al sistema de Arcarios. Entonces hay que tener en cuenta quién damos de baja y a quién no damos de baja. A lo mejor lo dimos de baja porque ya no,
trabaja de alguna manera, pero sí queremos que entre al sistema, pues esas partes se van a bloquear totalmente cuando el usuario, o en este caso el empleado, lo demos ya dado de baja. Una vez que ya tenemos guardada la parte general y ya acá nos dijo un código, este es importante, esta clave, código, siempre debe estar visible. Si no hay un dato aquí, todo el resto de la información nos puede estar causando, o más bien nos va a causar errores, porque no sabe a quién le va a guardar la información. En este caso, si yo muevo cualquier dato, lo va a guardar al ID o el identificador 4515, que corresponde a Diego Gómez López. Entonces, siempre tiene que haber un número allí. Una vez que tenemos eso, bueno, ya le podemos asignar más información relacionada con aspectos más generales o personales de esta persona o de este empleado. Y aquí lo que tendremos que estar dando es guardar en extras para poder estar haciendo todo el proceso. Esta información, si no me recuerdo, también se utiliza para ciertos layouts o ciertos reportes donde que requerimos que los encargados de área o encargados de algunos proyectos contengan toda la información o tengan a la mano toda la información de todo lo que son los empleados que están dentro de determinados proyectos. Bueno, toda esta información es crucial para efecto de poder estar generando dichos reportes. Aquí podemos ver tipos de sangre y podemos ver lo que son alergias. En su momento dado, aquí esto creo que no lo estamos utilizando, nada más hay dos, pero aquí ustedes pueden agregar las alergias que sean necesarias y en su momento dado poderlo checar a utilizar. Y esto está disponible para todos los usuarios. A final de cuentas, esta ventana de empleados no se puede dividir o segmentar en cuestiones de pestañas, botones o algo así. Normalmente esta ventana de empleados siempre los usuarios que la utilizan, pues normalmente son empleados de confianza que tienen información o tienen acceso a esta información, pues de manera privilegiada, puesto que es información sensible. Entonces, está toda esta parte. Identificación, pues prácticamente para cargar la parte de sus imágenes. Aquí teníamos una imagen, aquí podemos reemplazarla, activar la cámara y en este momento dado podemos estar imprimiendo la credencial, ¿no? Todavía tienen credencial. Y ahí está. Entonces, esto es el reporte que hoy en día genera el sistema para efectos de mandar a imprimir. Si tuviésemos impresora de credenciales, pues esta se configura y se manda directamente a impresión. Efectos de nómina, si no mal recuerdo, esto por aquí está incorrecto, esto no debería de estar, puesto que no se calcula ningún tipo de nómina. Y los datos de abajo sí son importantes, puesto que los utilizan también para efectos de otro tipo de reportes. Entonces hay que ver el banco, cómo le van a pagar y el número de cuenta. Aquí los números de cuenta, en este caso, aquí este apóstrofe está incorrecto, no debería de estar tampoco. Y debía estar todo seguido con respecto a su formato para que toda la información salga de manera correcta en sus reportes. Entonces, esto es importante que lo vayan también capturando. Y en cierto momento dado, acá se le da clic en guardar. Y adelante, ¿no? En cuestiones de salarios, aquí también se dan de alta los salarios. No sé si eso los están dando de alta dentro del sistema o no. Pero pues, aquí también los podemos dar de alta. No sé, vamos a buscar alguno más reciente. Acá tiene su salario. Mándeme. Nosotros conocemos ya toda la... cuando ya subimos a todo el... todos los datos del nuevo colaborador aquí a Arcarius, y nosotros generamos el reporte en Excel, que es nuestro F020, nos aparece un apartado donde nos especifica qué tipo de esquema tiene esta persona. Nos aparecen en todos los reportes quincenal. Nos aparecen que son personas semanales. ¿Eso en dónde nosotros la actualizamos aquí? Y todos están... Aquí hay diferentes lugares donde se pueden hacer. Si nos vamos en la sección de
RH. Si es que hemos intentado. Hay que revisar el reporte, porque también aquí dentro de cada vez que vamos a una fase, aquí dentro del almacén, pues decimos que el tipo de nómina para este departamento es semanal. Lo ideal sería que fuese así. Mas, sin embargo, no sé si todos los que van a estar de departamento, si este departamento lo tienes para un cliente y ese cliente te paga semanal, estamos bien, pero si lo utilizas para otro cliente que va a pagar quincenal, entonces ya se complicó la situación. Entonces tendrías que estar dando un departamento de administrativo para cada cliente, ¿no? Ok. Entonces, sí, es que esa es nuestra duda, porque siempre en nuestro reporte nos aparecen, todos salen como quincenales. Y por lo regular, todo el personal que nosotros administramos es en el área de calidad o mantenimiento. A ver, ¿me puedes dar un ejemplo? ¿Cómo se llama el reporte del F020 este? Es el F020. Sí, está ahí en sí, reportes. Tengo alta, baja. ¿El de alta? El de alta, supongo. A ver, vamos a ver qué hemos dado de alta en lo que va del año. Si quieres, con fecha del día de hoy, hoy dimos dos altas, ahí deben de venir. Ah, bueno. El tipo de nómina siempre nos aparece quincenal. Siempre da quincenal. Okay. Y si te das cuenta también en los salarios, no me arroja el salario que le estamos asignando. Esto yo lo he detectado que es por las fechas. O sea, si yo doy de alta hoy la persona con fecha de alta para, bueno, con fecha de alta del día de mañana, cuando yo genero ese reporte, no me agrega el salario. Eso lo tenemos que hacer manualmente. A ver, vamos a ver esta partecita. Es Merino Morales. Número de seguro social, proyecto, calidad, tipo, quincenal, prestaciones de ley. Y ya tiene todo. Ok. En quincenal este vamos a ver. Este está en calidad, departamento calidad. A ver, voy a mover rápidamente este anual para confirmar si lo estamos utilizando dentro de los departamentos. Sí, mira. Ok. Entonces, está esa fase. Ahora, vamos a regresarlo a quincenal. Y aquí lo que estoy viendo es que tenemos calidad. Hay un calidad aquí y hay otro calidad acá. Hay un calidad que es quincenal y hay un calidad que está semanal. Ok. ¿Y cómo podemos? ¿No podríamos editar el nombre? No sé, calidad Q de quincenal, calidad S de semanal, para que lo podamos identificar. Pues a lo mejor aquí nada más es decirle Q. Y el otro sería, ok, y el otro es calidad semanal. Déjame quitar este primero. Abrimos esta área, la condicionamos. Y me gustaría igual que de una vez pudiéramos hacer una modificación en el área de mantenimiento. Fíjate, para mí es curioso, a lo mejor decir. ¿Sale? Entonces, esto provoca $83.49. Este chico está en calidad Q. Ajá, lo cambia. Bueno, ahí tendríamos que cambiar la semanal, si porque semanal. A semanal. Hay que verificar la CURP.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mira, por ejemplo, aquí hay un dato de más. Hay un espacio, aunque sí hay 18 caracteres que los marca, que fue un espacio de más. ¿Esta semana? Ok, perfecto. ¿Esta misma modificación la podríamos hacer para el área de mantenimiento? Te invito a que la hagas. Bueno, ¿de qué lado tienes acceso a departamentos, sugiero suponer? Si tienes acceso a esa ventana de departamento, revísalo en tu perfil. Déjame ver. Y tú puedes hacer esos cambios. Sí, déjame te confirmo si sí y de una vez. Ok, y la otra observación era que el salario. A veces el reporte no me arroja el salario. Ejemplo, el día de hoy estoy haciendo el alta de una persona porque hoy vino a contratación. Sé que el día de mañana va a ser su primer día de trabajo. Sin embargo, cuando yo mando la alta, no me arroja el salario. Ahí, ¿cómo podríamos solucionar el tema en el Excel? ¿Eso también lo sacas dentro del F020? Sí, también en el F020 viene el salario. Pero yo lo detecté que cuando la alta es con fecha del día siguiente, no me arroja el salario. Y si la alta es con fecha del día de hoy, sí me arroja el salario. ¿El salario dónde lo capturas? ¿Aquí en nómina? En nómina. Entonces, esta persona sí me arrojó en el F020 el salario porque lo estamos dando de alta con fecha del día de hoy. Pero si capturo una persona para dar de alta con fecha del día de mañana, cuando yo genero el F020, no me arroja el salario. ¿Y qué te pone? ¿Te pone vacío o te pone null? Me lo pone en cero. El único que me arroja es el salario diario integrado, pero el salario diario no me lo pone en cero o vacío. A ver, estoy revisando y abriendo el reporte para confirmar esa fase, porque note que si ya está capturada la información, no recuerdo haber visto alguna validación que no puedas poner contrataciones futuras, a lo mejor sí. Pero ahorita por lo pronto no me acuerdo. Entonces es cuestión de ahorita de revisar el reporte y confirmar que sí te la pueda procesar. Entonces, si no es un 35% de tiempo de esa cosa aprobada, tomada como base del último mes, decimos, ya quedó perfecto. ¿Sabemos? ¿No? Si quieres, lo dejamos. Dale, ahorita voy a abrir el reporte, no es que es un poquito más tardado de hacer toda la revisión de todo eso. Claro, y nada más para confirmarte, sí tengo la opción de departamentos y ya hice las modificaciones, muchas gracias. Órale, vale, perfectísimo. Entonces, bueno, hay unas situaciones así en las que ustedes ya se pueden autocorregir, podemos decirlo, o hacer los ajustes necesarios para que el cambio se haga correspondiente, ¿no? En esos casos hay unos cambios que, bueno, estarían afectando, pues, así que pues, el resto del historial. Si ustedes ya tienen un departamento que ha sido quincenal y toda la vida estuvo así, de repente lo cambian a semanal, pues, obvio, ¿qué va a pasar si ahorita vuelven a sacar un reporte? Pues que esa información se estaría actualizando como conforme el último cambio que hicieron, aunque el registro del empleado haya sido 2, 3 años antes, ¿eh? Hay que estar consciente de esa situación. Ok.
El otro paso importante, bueno, son cuestiones de horarios, creo que eso antes se conecta con la parte de los relojes checadores para efecto de poder revisar las incidencias en cuestiones de asistencias o retardos, etcétera, ¿no? Está la parte de contratos, en la cual sí, es un tema para con todos ustedes también, y lo que son los proyectos. Normalmente José, pregunta. Dime. Otra vez, en tema de horarios, ¿yo cómo podría, aquí en horarios, ¿yo cómo podría hacer una modificación para agregar todos los horarios que nosotros tenemos en todos nuestros proyectos? Porque tenemos roles de turnos, turnos mixtos, etcétera, etcétera. Ahí es todo un tema con respecto a lo que son los proyectos, porque uno es que lo puedes utilizar por empleado, que es lo ideal, porque ya tienes el horario de cada empleado. Y en cada proyecto, pues tú puedes tener unos empleados que trabajan en un turno, otros que trabajan en otro. Entonces, todo se vuelve una confusión súper grandísima cuando lo quieres manejar a nivel masivo. En esos casos, lo ideal es que tú lo puedas llegar a trabajar aquí. O sea, decirle a Gerardo, tu horario va a ser este. Y va a estar en el proyecto de Shock México y adelante. Al ratito contratas a Iván. Iván, tú vas a estar también en el proyecto de Shock México, pero tienes un horario diferente al de Gerardo. Entonces, lo ideal sería hacerlo de esta manera aquí. Y si es así, lo que tenemos que estar haciendo es activar el horario, decirle lunes, vas a entrar a las 8. 08000, rellenamos todo. Al darle un enter, se rellenan todos hacia abajo. Y vas a salir a las 18 horas, vas a salir a comer a las 13 horas y vas a regresar a las 14 horas. Entonces, de esta manera es como quedaría el horario. ¿Qué días vas a trabajar? Pues a lo mejor todos estos y listo. Aquellos que no se quedan marcados como el sábado y el domingo, en su momento dado no se estarían guardando la información de esos días y esos del sistema los podría estar considerando como días de descanso. Entonces, con base en esto es como se registran los horarios. ¿Vale? Ok. Dale. Ahí hay un tema, bueno, no sé cómo lo estén llevando hoy en día, pero bueno, ya en varias ocasiones se hizo varios proyectos, estoy implementando varias situaciones para efecto de llevar a cabo las horas de entrada y salida de cada uno de sus empleados dentro de cada uno de los proyectos y cada uno de los encargados o supervisores de cada proyecto tenía esa responsabilidad. Nada más que siempre se le complicaba y no tenía tiempo, que era el pretexto de toda la vida, de que no podía cargar la información en un Excel y en el sistema y le gustaba más cargarlo en Excel. Y bueno, no sé hasta qué momento dado lo lleven. Y el sistema generaba ya los reportes prácticamente de las incidencias, pero pues nunca nos salían completos porque pues nunca los hacían los chicos o supervisores de manera correcta y pues la información nunca se pudo generar de manera correcta por Arcarius. Entonces, si lo quieren implementar a esta partecita, pues bueno, aquí está la herramienta con lo que son los horarios y bueno, hay otras fases donde de cierta manera se tendrían que estar capturando todo lo que son los ingresos de las personas a sus áreas de trabajo, o sea, prácticamente su registro, y con base en ello, pues, entrar. ¿Vale? Ok. Está eso, está lo de los contratos. Los contratos tenemos acá, tienen varios. Bueno, todos estos contratos están dentro del sistema, y forman parte de lo que son unas plantillas o machotes. Normalmente los machotes, pues es una N cantidad de texto que se tiene que estar haciendo para que posteriormente esos plantillas o machotes les sea sustituida la información por variables para que se genere el texto de su contrato. ¿Cuáles son las variables? Pues el nombre, PLRPC, el CURP, a qué departamento, qué puesto estás ingresando, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso se va rellenando, sustituyendo dentro del primer reporte para que en su momento dado no se esté generando pues el reporte correspondiente. ¿Vale? Si en cierto momento dado algunos de estos reportes no está cumpliendo con toda la información necesaria o algo así y esa información esté dentro de Arcarius, bueno, se ve la forma de cómo puedes integrar dentro de esta parte. Por ejemplo, aquí el periodo determinado a prueba de días, o sea, aquí no tienen los días, habría que ver, identificar
en su momento dado si va a tener a prueba, cuántos días se tiene prueba. Normalmente lo que hacemos nosotros para cuestiones de pruebas, por ejemplo, es que sabemos que el contrato se hace en una fecha, a partir de cuándo fecha, y cuando se le pone una fecha final, es cuando determinamos, podemos determinar los días de prueba. Entonces, tu contrato es del día 2 de febrero, lo terminamos el día 2 de marzo, de abril. Esto quiere decir que aquí tienes 2 meses de prueba, o la diferencia entre los meses, podemos decir que son aproximadamente 60 días. ¿Vale? Entonces, de esa forma es como podemos. Entonces, los contratos tienen una cantidad de variables que pueden ser sustituidas y se generan. Estos contratos, en su momento dado, cuando tienen fecha final de terminación, este se tiene que estar alimentando con uno de sus tableros, que es el de seguimiento de contratos. No sé cómo vaya con ese tema, pero ahí está esa funcionalidad y todo se basa en este dato. Si aquí contratamos y contratamos por un tiempo, por tiempo determinado, entonces el sistema les va a estar avisando, creo que les pusimos como 7 días, si no mal recuerdo, que les va a estar avisando, oye, se te está venciendo un contrato, tienes 7 días, 6 días, 5, 0, -1, -4, -5, algo así, y se va llevando todo el seguimiento de esos contratos para que la intención es que los renueven, los cancelen o los cierren. Si en cierto momento dado dentro de su tablero hay negativos, es posible que el empleado ojo, ya ni trabaja, entonces lo que tienen que estar haciendo es darlo de baja. ¿Vale? Y esa parte. Una consulta, ¿cómo editamos las variables de ese contrato? Las variables no las pueden editar ustedes, tendríamos que estarlo trabajando en equipo con el área de soporte para efecto de poder crear una variable nueva. Normalmente siempre tenemos las variables de default, ¿no? El nombre, el materno, la fecha de ingreso, el RFC, etcétera. Si queremos desarrollar alguna nueva variable, pues ustedes nos comparten qué información necesitan y les creamos la variable. ¿Esta solicitud igual se tendría que hacer por correo o en el chat? No, la puede hacer por el chat. Es un poquito más sencilla y la complejidad es más básica. Gracias. Por ejemplo, ¿cuál se te ocurre ahorita que podríamos dar de alta? Crear una variable nueva. El proyecto al que está asignado, nosotros tenemos un contrato con diferentes clientes, entonces en la pestaña de extras, el primer campo es un cliente, que nosotros podamos jalarlo en el contrato. Sí. En razón de que mi representada ha sido contratada por la empresa y que ahí se agregara el campo del cliente que nosotros pusimos. Ya, el cliente que está relacionado con el contrato, cláusula segunda. Con el proyecto. Ajá, es en la cláusula segunda. Ok. Tenemos, estoy viendo acá si no está un dato como tal. Si no, así que lo ubicamos y confirmamos si ya alguno de estos te lo da o si no te damos de alta uno nuevo, ¿vale? Vale. Entonces, bueno, esta es la parte de los proyectos. Ahora bien, y es así como se va alimentando también alguno de los tableros. Hay otra situación aquí también interesante en la parte de lo que son la asignación de proyectos que da parte inferior. Este chico está en el departamento de calidad CUP, que está en el proyecto de Tlamaga, Damna, Cardanes, GPS, semanal, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, y inició el 2 del 24. Esto es importante también en su momento dado, porque con esto damos la parte de la cuántos empleados tenemos dentro de cada proyecto, y en su momento dado también hay un indicador, un medidor que tienen por ahí de cuántas es la plantilla o a cuántos asciende la plantilla de cada proyecto. Pues conforme vayan ustedes metiendo a una N cantidad de personas dentro de cada proyecto es cuando te va también sumando, y después hay una comparativa por ahí para saber qué proyecto está, le falta gente o está sobrepoblado, ¿no? Y esas partes. Ahora bien, nos estaban pidiendo también una información con respecto a la rotación de personal. Hay una información que se genera a partir exactamente también de esta información de asignaciones, entrar y quitar dentro de un proyecto.
para efecto de saber la rotación de cada proyecto de manera individual. Entonces, ¿tomamos en cuenta esa parte o podemos tomar en cuenta la parte de las altas y bajas a nivel general del empleado? Aquí en la parte de movimientos, aquí yo tengo cuándo se dio de alta, cuándo se dio de baja. Entonces, con esto tenemos estas fechas para poderlo determinar. Pero también en su momento dado es necesario esto. Esto se tenía ya anteriormente, más sin embargo, dejaron de utilizarlo o la información que se estaba recabando dentro de todo esto, pues estuvo haciendo de manera incorrecta durante algún tiempo. Y en su momento dado, bueno, desactivamos esto porque en su momento dado estaba causándoles problemas a los chicos que estaban programando, estaban capturando toda esta información. Pues ahorita que lo estamos revisando, nos dimos cuenta de este tema y está desactivado. Entonces, es importante en su momento que cuando estén dando de alta a las personas dentro del proyecto, pues sí le pongamos la fecha correcta y cada vez que lo estemos sacando, también le coloquemos la fecha de finalización. Hasta donde yo los conocía, pues era común a veces que sacaran a gente de un proyecto y lo mandaran a otra. Entonces, para efectos del sistema y rotaciones, esa salida de un proyecto y entrada a otro proyecto estaría afectando la rotación de dos proyectos al mismo tiempo, más no la rotación de la persona a nivel general dentro de la empresa por la alta o la baja dentro de la empresa de Biplace o Tlamaga, no sé cuál sea la buena hoy en día, pero sería esa fase, ¿no? Entonces, ese es interesante en esta parte de la asignación de proyectos. No sé si aquí tengan alguna duda. ¿Cómo se llaman estos reportes? ¿Ya sea el que nos lo da por altas o bajas o por proyecto? En estos casos estábamos preparando la vez pasada y hicimos uno, pero no me acuerdo cuál era. Ya están diciendo que no hicimos como tal un reporte, lo que estuvimos haciendo fueron un tablero de información. Déjenme confirmar. Miren, aquí les comento la parte de los proyectos aquí, bueno, perdón, de los contratos. Pues aquí tienen muchos por. Tiene a una persona que ya tiene más de 2 años. Pues que el contrato se venció, más sin embargo, al empleado lo debemos tener activo. Entonces, en este caso, lo deben de estar dando de baja para efecto de que ya no esté apareciendo aquí. Y aquí tienen. A lo mejor a Flores Silvia, que este contrato le faltan 18 días para que se venza, 16, bla, 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 etc. Y, por ejemplo, el día de hoy se vencieron al menos 3 contratos por aquí. A Domínguez Ortiz. Sí, ese tablero lo llevo yo, solo que este tablero lo tengo ligado con expedientes físicos y ese control me da, digamos, que la pauta para saber qué documentos en físico me faltan. El personal está activo y tengo claro los días que tiene de falta. En ese reporte no tengo problema. Ok.
Bueno, esta se liga con la parte que les comenté ahorita de la parte de los reportes. Aquí había uno de IRP rotación. Este es el tablero que les estaba diseñando ahorita. Hemos tenido durante el año actual, hemos tenido 60 altas, hemos tenido 7 bajas. Rotación por proyecto de cada uno de los proyectos que tenemos del año anterior. Altas y bajas de lo que es comportamiento del año anterior. Y rotación de personal de lo que llevamos en el año actual. Esto no lo tienes dado de alta, ¿eras Monse? Sí, no lo tengo activado. Montserrat, ¿qué, perdón? ¿Te apellidas? Sí, Guadalupe Montserrat Jaime. Ese es el segundo. ¿Quedó? ¿Tienes acceso a tu portal web, supongo? Sí, sí tengo. A ver, ¿puedes confirmar si en los tableros ya te aparece? Confirmo, ya tengo acceso al tablero. Gracias. Ok, vale, por nada. Ahí también es importante en su momento dar una retroalimentación que nos vayan dando para efecto de... Bien, validen, verifiquen en su momento que la información sí les está acertada y si es congruente en su momento. Y si requieren alguna otra información, pues bueno, nos hagan saber para efecto de generarles algo más en todos los tableros. Los tableros normalmente los generamos con base en las necesidades de cada cliente. Normalmente es como que algo dinámico. Entonces, es de esa forma como se van generando. Incluso, bueno, hace poquito nos estuvieron dando estos de por acá, creo, para efecto de dar un listado de información con respecto a los formularios, en qué fase están y quién los tiene que estar dándole seguimiento, ¿no? Aquí nos... Como estoy en una cuenta de administrador, bueno, aquí creo que los veo todos. ¿Sale? Pero bueno, hay diferentes formas, por ejemplo, en este de rotación podemos ver las formas o la información en listados o tablas, en gráficos de línea, algunos indicadores ahí con animaciones, o en su momento dado, ¿qué más teníamos por acá? Tenemos un acceso para saber quiénes han estado entrando y qué días han estado entrando cada uno de nuestros usuarios activos. Y bueno, algunas gráficas de barras, de pastel, de don, etcétera, ¿no? Entonces, de repente, así que conforme vayan ustedes avanzando, identificando posibilidades, pues bueno, podemos estar creando algún otro tablero, algún otro indicador que para ustedes les sea imprescindible y podamos estarlo constantemente monitoreándolo. También es parte fundamental de esta herramienta, estar en comunicación con el sistema para ir viendo el comportamiento de algún proceso. Vale. Vale. Entonces, esta de esa forma. Y bueno, retomando. Una consulta, la información. Ay, perdón. ¿La información de los tableros se puede descargar? La información de los tableros, si las tablas en sí como tal, las puedes seleccionar como si seleccionas una tabla en la web normal, copiar y pegar y las pegas en Excel. Eso es lo ideal. Okay. Lo obvio, el objetivo de los tableros no es tanto así como un reporte que se pueda llegar a imprimir. La intención es que esa se pueda verificar, validar y se pueda ver en línea sin necesidad de estar imprimiendo pues la información como tal, ¿no? En su momento dado, si alguien más la necesita ver, lo que se hace pues es que se comparte el acceso a esos tableros para que lo puedan visualizar. Entendido.
¿Vale? Entonces, bueno, esa es la parte de lo que son los proyectos y vamos a parte fundamental de todo eso. El expediente, bueno, aquí también la parte, quiero generar, suponer que también lo deben estar utilizando, la parte de estar agregando lo que son archivos de sus imágenes, a lo mejor de sus escaneos del INE, del comprobante de domicilio, constancias de estudio, etcétera. Ya se pueden ir agregando también dentro de esta fase para efectos de poder dar un seguimiento correcto a toda el expediente como tal del empleado. Dentro de lo que es el checklist, aquí hay un listado de documentación que también en su momento nos lo proporcionaron y forma parte de lo que es los documentos que pueden estar generándose, o más bien los documentos que generan el expediente. Pues algunos de ellos son obligatorios, algunos de ellos no son obligatorios y es como se le da también un seguimiento para saber a qué persona, empleado o colaborador, o como le llaman hoy en día, tiene todo su expediente completo o le falta algún tipo de documentación o qué documentación es la que le hace falta. Entonces, aquí también es interesante en su momento dado si lo están utilizando o si no, bueno, utilizarlo para efecto de dar este control adicional, ¿vale? Y bueno, creo que en términos generales más o menos está ahí. Lo que ustedes pueden seguir utilizando allá también que deben gestionar, ahorita lo vimos con la parte de departamento, pero también están lo que son los puestos, que también, bueno, ahorita como vemos los nombres, bueno, pues aquí pueden agregar los puestos correspondientes. Hoy en día nada más sirve para efectos de los datos o el nombre del puesto como tal, para efecto después ponérselo en el contrato a lo mejor. Pero dentro de todo esto también podemos estar creando lo que es un tema de descripciones de puesto para revisar a quién supervisa, a quién reporta y qué condiciones o características debe de llevar el puesto, ¿no? Muchas de estas funcionalidades hoy en día también las estamos llevando nosotros de manera interna. Hay unos clientes más, ¿cierto? Con nuestros procesos de ISO también. Bueno, vamos a estar mejorando todavía mucho más de estas cositas para poder exactamente estar contemplándolos o estar cubriendo ciertas características de lo que debe tener el sistema para con nosotros de manera interna, pero pues aprovechamos también para poderlas integrar dentro del sistema y todos nuestros clientes también puedan hacer uso de estas herramientas adicionales. Esto ya tiene muchos años desarrollado, entonces aquí también podríamos llegar en ese momento dado a generar lo que son los perfiles de puesto. ¿Va? Y creo que más o menos es todo lo que tenemos con esta parte de lo que son el funcionamiento del reclutamiento, de los formularios y de la captura de la información de los empleados. Adicional a todo esto, más o menos así que le dimos este recorrido, ¿tienen algún comentario, alguna información, alguna necesidad? Esto de las descripciones de puesto, ¿cómo se puede agregar más información para alimentar el sistema? Esto también me serviría para el tema de los contratos, agregar otra variable que son pues otro tipo de información. Uh-huh. Ahí lo que podemos hacer, si necesitas otro concepto más dentro de la gestión de los puestos, aquí es cosa de que ahorita te apoyemos en esta fase para ir creando estos, agregando más aquí datos. Pero, a ver, déjame ver. ¿Qué más ponemos el facturador? No, aquí, así que dentro de los catálogos sí te tendríamos que estar ayudando nosotros para efecto de poder estar colocando la información o la variable o el concepto adicional que necesites. Entonces eso igual por WhatsApp nos lo puedes solicitar y te ayudamos sin problema a la brevedad. Estamos haciendo varios ajustes dentro de las versiones nuevas, sobre todo en la parte web, y es donde estamos metiendo muchos más catálogos hoy a la forma para que ya el mismo usuario se auto, como decimos, el autoservice o self-service, o sea, se autogestiona el solito, ¿no? Entonces, si tienes estos datos, ya ustedes mismos podrían dar de alta nuevos catálogos. Pero ahorita que estamos trabajando todavía en versión desktop, sí necesitamos que les apoyemos nosotros en dar de alta estas nuevas características o catálogos que necesitan dentro de todo esto. ¿Vale?
La intención también dentro de todo esto es que en su momento dado estas descripciones de puestos se puedan llegar a imprimir, porque así que por procesos de ISO también estamos viendo que requieren que en su momento dado los contratados por la parte de los nuevos empleados estén firmando estas hojas para estar conscientes de que bueno, están cubriendo el perfil del puesto y lo que también declararon ellos en sus documentos correspondientes, si sean adecuados a lo que el perfil está solicitando, porque no, el perfil también cubre una determinada rango de sueldos. Entonces, sí, está bien que está para el sueldo, pero también cubriste todas las características que decía tu perfil y me prometiste saber que tú sí sabías todo lo que dice el perfil correspondiente, ¿no? Bueno, son parte de lo que es también nuestras fases, entonces eso lo podemos estar ofreciendo en un corto tiempo. Pero si podemos ir adelantando la parte de toda la captura, sin problema te podemos ir apoyando. Dale, ¿tiene alguna otra duda, chicos? No, no por el momento está todo claro. Sí, tenemos otra consulta, un momento, por favor. Sí. ¿Ya? Sí. Quería saber si hay forma de poder hacer cambio de salario, pero masivamente. ¿Hay un cambio de salario de manera masiva? O sea, cambiarlos todos al salario mínimo, pero... ¿Les vas a pagar el salario mínimo? ¿Vas a pagar el salario mínimo? No, aquí no tengo una fase. Mira, te podemos estar apoyando en cierto momento, dado en que si tú tienes en un Excel los nombres, los números de los empleados a los cuales les quieres cambiar un salario, asignarles un cambio, te podemos apoyar nosotros de manera interna acá y le decimos al sistema, sabes que ve y registra un nuevo salario para todos estos usuarios con este número, con este nuevo salario a partir de tal fecha. Ok. Entonces eso podríamos hacerlo, ¿no? Para nosotros tener esos datos, normalmente siempre te pedimos esto, a lo mejor no sé. Siempre te pedimos internamente, dentro de esta plantilla de búsqueda de empleados, si te fijas, te vas seleccionando en azul y en blanco. Entonces, si ahorita tú te vas en flores, le das control C Arcarios, aquí te lo pega en Excel, por ejemplo. Voy a abrir Excel. Toda la ventana. Entonces aquí yo tengo esta partecita. Yo copio control C como si fuera una celda. Me voy a Excel y la pego con, ya se pegó flores. Y yo puedo seleccionar todo lo que está en blanco. Me voy a Excel, control V, ya se pegó. Pues aquí nada más hacer cambios de alineación. Y ya está toda mi información de esa información que seleccioné. Aquí si nos vamos hasta la izquierda, después de que tenemos en el código, todavía le damos una flecha más a la izquierda, el color blanco se oculta. Pues ahí lo que hacemos es que seleccionamos porque hay una celda del lado izquierdo oculta, que es el número del empleado. Entonces si seleccionan todo esto y nos vamos a Excel y lo pegamos, aquí tenemos este número. Entonces, este número es el para nosotros el control del sistema para efecto de cada uno de estos empleados. Entonces, si me pones a todos estos empleados y a todos ellos dices, ¿sabes qué? A todos les voy a pagar 200 pesos. Y lo tenemos así. Entonces, ya nos puedes decir, oye, ¿sabes qué? Te mando este listado. Aquí está mi número de empleado. Y a todos les vas a poner, a todos estos empleados les pones 200. Entonces, de manera ya más práctica, agarramos todos estos números y a todos ellos les agregamos 200 pesos con la fecha del 02 del 2 del 2024, por ejemplo. Y listo. Así, por ejemplo. ¿Sale? Sale. Okay. Y eso es lo que podríamos necesitar y te apoyamos sin problema.
Ok, gracias. Vale. ¿Qué otra duda tienen, chicos? Que si no tienen alguna otra duda, bueno, pues nada más les reiteramos nuestro compromiso con ustedes. Cualquier situación o duda que tengamos en el grupo de WhatsApp, ahí lo podemos estar apoyando a la brevedad posible. Tratamos también de hacerlo más rápido algunas solicitudes que ustedes nos han estado solicitando, ahora sí valga la redundancia. Pero pues a veces también la carga de trabajo también se nos acumula por acá, entonces también ténganos un poquito de paciencia. A veces tratamos de que todas las solicitudes se resuelvan en el mismo día, en el menor tiempo posible. Y así que estamos estas órdenes para cualquier otra situación que tengan. Alguna situación ya más de detalle, pues nos mandan un correo o en su momento dado, pues pueden también solicitar una llamada con nosotros para ver algún tema muy específico de algo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, la sesión de hoy, como lo habíamos comentado el día de ayer, pues iba a estar enfocada a reclutamiento y recursos humanos. Uh-huh. Sin embargo, me gustaría tener una nueva agenda para revisar lo que corresponde a otras áreas, como calidad, compras, finanzas, para de igual forma pues aprovechar al máximo el sistema. Entonces ya nos escribimos de manera personal para agendar el día, por favor, José Luis. Ok, vale, perfectísimo. Sale, los dejo, muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Por nada, hasta luego.